El hijo de Paquirri desvela algo relacionado con su padre que Isabel Pantoja no esperaba a estas alturas escuchar. Cayetano Rivera ha concedido una entrevista cuando se cumplen 4 décadas de la muerte de su padre. El hijo de Paquirri, más sincero que nunca, ha hecho unas declaraciones en las que advierte de algo que Isabel Pantoja no esperaba escuchar. El toro fue el causante, pero no tuvo la culpa, ha asegurado el también matador de toros. Cayetano Rivera se ha referido a las teorías que en su momento se barajaron sobre la causa que acabó con la vida de su padre. Rivera se ha referido a los comentarios que apuntaban a que fue un fallo médico y también a otras teorías. Se habló mucho de que el traslado al hospital fue un error. Las carreteras eran muy malas, comenzaba Cayetano Rivera, desvela, 4 décadas después, lo que acabó con la vida de su padre Rivera, sin embargo tiene su propia opinión de lo que ocurrió en Pozo Blanco en la tarde del 26 de septiembre de 1984. Mi padre murió haciendo lo que le gustaba. Así que, quizá, el toro fue el causante, pero digamos que no tuvo la culpa, matizó. El hermano de Francisco Rivera ha dejado claro que para él su padre era una de las figuras del toreo. Y añadía, fue de los primeros en entender que torero tenía que prepararse físicamente como un atleta. Una manera de ver la profesión que él ha hecho suya en su preparación antes de ponerse delante del toro. Cayetano, que recientemente posó por primera vez de la mano de su actual pareja María Cerqueira, acudió en agosto a la inauguración de una exposición fotográfica en homenaje a su padre. Un evento que tuvo lugar en Málaga y que mantiene viva la memoria del célebre. Cuando tú no estás conmigo, ¿cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre, mil veces te amo. Y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo, amor. Encantos.